tengo algo de hambre. Tenemos moña de dulce, moña de huevo, rosquita, pan de dulce, lechita, tengo de dulce, de huevo, mamá llena. Ok, ¿todo eso lo hacen aquí? Sí, aquí mismo, allá atrás, en el horno de leña. Sí, yo creo que voy a llegar, no sé cómo hacen esto. Pase adelante. Gracias. En San Francisco de Veraguas está San Roque. Es una panadería totalmente artesanal. Rubén es su propietario y yo quiero que me cuentes cómo empieza este camino sobre la panadería en este lugar. Esta panadería tiene más aproximadamente como 45 años. La inició mi papá, mi mamá. Mi mamá ya falleció hace un año. Comenzaron con algo pequeño, siempre se ha manejado con algo pequeño. ¿Cómo es la logística de ustedes? ¿De qué hora empiezan a amasar esto? ¿Cómo se organizan? ¿Cuántas personas trabajan aquí de lleno? ¿Cuántos panes salen? Soy el panadero, como dice, soy el vendedor, mi hermano es el vendedor. Y contamos con 3 personas que nos ayudan, ¿no? Es un núcleo familiar, las personas que trabajan en un núcleo familiar también. Hacemos el pan en la noche para poder vender en la mañana. Como ya tenemos unos busitos, el pan que sale, sale fresco en la mañana para ser distribuido a las personas. ¿Cuáles son esos panes que hacen único a esta panadería? He escuchado que se han viralizado por unos panes en específico. Tenemos gama de panes. El pan de dulce, el pan de huevo, las moñas de dulce, moñas de huevo. Hay unos panes en comunes que son el metejuicio y el sapo de chola. Mi papá fue el creador. De una manera jocosa se ha viralizado. Es por pedidos especiales. Yo creo que cuando ustedes vengan a San Francisco de la Montaña, acá en Veraguas, ustedes no pueden dejar de visitar esta panadería. Mientras tanto, yo creo que es momento como de irnos a probar estas delicias. Julián, te invito a degustar uno de nuestros panes. Un pan de dulce, caliente. Una delicia. Si quieres saber más de Llégate, sintoniza todos los viernes a las 8 de la noche, MolTV.